bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa, hoy conectados con la mejor energía para que ustedes inicien esta semana cargada de muchos tips saludables, muchas herramientas de bienestar, porque eso es lo que nos gusta tener aquí en Mi Parque, Tu Casa. Qué rico poder estar con este clima tan sabroso que hoy nos da la ciudad de Medellín. Señorita, muy buenos días, ¿cómo estás? Manu, feliz de un día más de comenzar esta semana, llegando hasta sus hogares con todo el contenido que siempre traemos para todos ustedes aquí en Mi Parque, Tu Casa. Feliz esta mañana, yo venía en un trancón desde el norte. Sí, hoy está complicada la movilidad en la ciudad porque los manifestantes decidieron, ¿cómo se le dice esto?, reunirse, porque hoy pues son 2 meses ya del paro. Entonces, para que ustedes tengan mucho cuidado, se informen muy bien, porque la movilidad hoy va a estar un poquito complicada en la ciudad y también en otras ciudades del país. Pero sabes que, Manu, yo venía pensando en todo ese caos y yo decía, también agradecer como por esa pausa, porque normalmente en la mañana tú ves a todo el mundo moviéndose para el trabajo y en fin, y en ese trancón yo decía, qué rico, un día más, agradecer un comienzo de semana lleno de oportunidades, lleno de bonita energía y, como nosotros siempre queremos acá, lleno de temas que siempre nos brinda este programa a través de sus expertos, a través de todos los invitados tan bonitos que traemos aquí al programa, pues una oportunidad también de aprender esta semana. Claro que sí, pues precisamente como les hemos dicho durante las últimas semanas, los últimos días, el Canal Parque Telemedellín pues abre sus puertas desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche para que usted disfrute de este espacio, pero qué rico que ustedes en casa, cuando vengan a este espacio, conozcan un poco de lo que tenemos acá, porque es tan importante cuidar todo este ecosistema que tenemos, los árboles, porque cada uno de ellos cumple una función tan importante. ¿Cómo podemos aportarle al medio ambiente y cómo podemos cuidar este espacio? Pues precisamente vamos a tener a una persona experta en este tema desde el área metropolitana que nos va a explicar qué es lo que sucede aquí en este espacio tan bonito. Además, vamos a hablar del tema del sueño, de la importancia del descanso. Vamos a tener también una mujer que nos va a compartir por qué es tan importante, de verdad, ser conscientes de descansar, de tener ese sueño reparador. Ese va a ser otro tema que vamos a desarrollar. Así es. Y la semana pasada les explicamos qué hacer cuando llega un cristal a su vida, cómo lo limpia, cómo lo recarga, cómo lo intenciona. Pues bien, hablamos con esta persona y le dijimos, bueno, ¿y qué tal si nos das? Pues a muchas personas les gusta el tema del horóscopo, entonces, ¿qué tal si cada signo conocemos cuál es el cristal y cómo debemos intencionarlo y para qué nos puede servir ese cristal? Entonces, a partir de hoy y todos los días vamos a estar haciendo ese recorrido por los diferentes signos zodiacales y conociendo los cristales que pueden aportar energéticamente para la vida que está de esa persona. Me encanta porque normalmente queremos ahondar en el signo de cada persona, entonces hay que estar muy pendientes. Hoy vamos a hablar de Aries, de ese cristal para el signo zodiacal Aries. Me gusta mucho eso. Pues bien, hoy la frase del día se las quiero dar yo. Quiero que ustedes hoy piensen en el tiempo presente, que estén conectados con el aquí y ahora. Ayer ya pasó, podemos recordarlo, podemos sintonizarnos con él, pero que sea nuestro diario vivir estar aquí. ¿Qué significa eso? ¿Qué está pasando en este momento para que nos sintonicemos con el aquí y ahora? Aquí ahora estoy presentando Mi Parque, Tu Casa, aquí ahora está sonando los pajaritos, aquí ahora estoy viendo a mis compañeros, pero estoy conectada con lo que está sucediendo en este momento. No estoy conectada con lo que está pasando en mi casa, con lo que tengo que hacer en 2 horas, sino que estoy conectada acá. Así que los invito a que por un rato en el día usted haga ese ejercicio. Eso le permite a usted desconectarse de las preocupaciones y entender que en este momento, cuando usted esté comiéndose ese alimento, lo pueda disfrutar y no esté pensando en esa preocupación de lo que tiene que pagar, de lo que tiene que resolver, para que le dé un poco de descanso a su mente y un poco a su corazón. Me encanta. Aquí ahora estoy agradecida porque ya vamos a comenzar con este programa y con un tema que me encanta porque es de suma importancia para nuestra vida, para estar conscientes y obviamente para todo el tema de bienestar que a nosotras nos encanta, y por eso tenemos a nuestra invitada, a nuestra primera invitada hoy, Manu, que ella es Claudia Hoyos, experta ambiental en los temas de biodiversidad y huella de carbono. Por acá está acompañándonos. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo vas? Muy bien, feliz de compartir con ustedes. Cierto que hermoso este espacio. Hermoso, en este maravilloso espacio. ¿Cuántas especies podríamos nosotros encontrar en un espacio tan amplio? Y de verdad, ¿por qué para nuestra vida los árboles son fundamentales? Bueno, este espacio es increíble porque revisando la historia, aquí funcionó el vivero municipal, sí, hace varios años. Entonces, desde hace muchas décadas se empezaron a plantar árboles que hoy pues estamos disfrutando de ellos, de sus bondades. Podemos tener más de 50 especies diferentes. Nosotros tenemos un clima, además estamos ubicados en un país tropical, entonces eso nos permite tener gran diversidad de especies. Y al tener una gran diversidad de árboles, también podemos tener una gran diversidad de fauna, porque los árboles le generan a la fauna refugio, hábitat, les suministran alimento, sombra, posibilidad de descanso. Además son la casa pues, de muchos de estas especies de fauna. Entonces es un espacio donde nos encontramos con la naturaleza y percibimos y la disfrutamos, la vivenciamos, que es lo importante, y sobre todo en las ciudades donde el verde y la naturaleza está cada vez más distante. Como le decía ahorita, pues también a Claudia y a todos nuestros televidentes, pues ya abrimos las puertas. Durante casi un año y medio estuvimos cerrados por el tema de la pandemia. Y este lugar, yo creo que como muchas partes de Colombia y del mundo, florecieron, estuvieron más verdes que nunca. Los animalitos creo que se sintieron más protegidos, porque no podemos negar que nosotros los seres humanos pues hacemos una huella. Ahorita hablábamos de esto, la huella ambiental que hacemos nosotros, y precisamente no es una huella tan positiva, sino que no sabemos cómo respetar los espacios, cómo respetar a estos seres vivientes que hoy lo que hacen es darnos y entregarnos siempre, porque ellos siempre nos están dando, y como nosotros muchas veces restamos. Y es la oportunidad para conocer aquí en Mi Parque, Tu Casa, cómo podemos dar esa huella, pero una huella positiva, una huella que podamos aportarles a ellos, y cuidarlos y protegerlos y respetarlos. Sí, indudablemente, pues el solo hecho de vivir, de alimentarnos, genera una huella ambiental, ¿cierto? Sí. Porque de dónde vienen los alimentos, la energía que utilizamos, el agua, a dónde van los desechos. Entonces, nuestro diario vivir genera esa huella, y es muy importante cada vez ser más consciente de ella, porque tenemos la posibilidad también de irla reduciendo, o sea, la podemos medir. Uh-huh. Y hoy tenemos muchas posibilidades de calcular esa huella ambiental. Normalmente se da en carbono, ahorita podemos hablar un poco más de ello, pero sí es muy importante ser conscientes de esta huella. O sea, hay una huella personal, familiar, hay una huella institucional, hay una huella de empresas. Entonces, desde hace mucho tiempo se viene trabajando en esos cálculos de esa huella ambiental para poder ser conscientes de ella y mirar cómo la vamos reduciendo y cómo se puede compensar también. Okay. Entonces, sí. Hablemos un poquito, y perdón que la interrumpa, de esa huella personal, para que todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa digan, yo empiezo a dar este paso poco a poco, porque definitivamente sin ellos no podríamos seguir aquí. Así es, esa huella personal, pues miren que cada vez vemos más aplicaciones en las redes, y podemos incluso, hay aplicaciones desde el celular. Por ejemplo, el Área Metropolitana tiene una serie de aplicaciones, se llama 24/7, y dentro de esas apps hay una que calcula la huella, por ejemplo, que generamos en el transporte. Entonces, si nos movilizamos en bicicleta, en bus, en metro o en un automóvil, nos va calculando qué tanta huella generamos con esa movilidad. Entonces, es invitarlos a investigar dónde están esas calculadoras de esa huella de carbono, de esa huella ambiental, y cómo podemos irla compensando y reduciendo. O sea, es muy importante reducirla, ser conscientes de nuestro consumo. Por ejemplo, una huella de carbono o una huella ambiental que mide. Por ejemplo, ¿tú en qué medio de transporte te movilizas? Sí. ¿Cuántas veces viajas al año en avión? ¿Cuál es tu estrato socioeconómico? Si por ejemplo dejas conectados los cargadores de celular. Entonces, con unos datos muy sencillos te calcula tu huella al año, y eso a cuántos kilos de CO2 corresponde y cómo se puede compensar. Muy interesante eso, saber qué tanto nos le está restando a este medio ambiente y que tanto uno puede empezar a aportar. Si regresamos acá al Canal Parque Telemedellín, cuando las personas ingresen y encuentren toda esta fauna y encuentren todos estos árboles que estamos viendo, ¿cuál sería la forma apropiada de aprovecharlos, de acercarse, de no maltratarlos de alguna forma? Sí, yo pienso que este espacio es una oportunidad hermosa de sensibilizar, de transmitir ese amor por la naturaleza, sí, ¿cierto? Esas pautas de comportamiento y el conocimiento, porque si yo conozco, valoro. Entonces es conocer estos árboles, cuáles son, qué especies son, por qué son importantes. Eso va generando también ese compromiso de todos los que visitan este hermoso lugar. Pero igualmente es pensar, por ejemplo, en el ruido, en no colgarse de las ramas porque se pueden reventar, en los desechos, ¿cierto? Las basuras, no tirarlas por ahí, no alimentar, por ejemplo, la fauna silvestre. Nosotros creemos que al alimentarlo hacemos un bien, pero incluso muchas especies de aves no toleran las harinas, por ejemplo, o ciertos dulces. Entonces, lo ideal es no alimentarlos y generar unas pautas de respeto, ¿cierto? Este es su ambiente, él está aquí bien, pues un ave, una ardillita está bien, y no tengo por qué tocarla, ni alimentarla, ni molestarla, ¿cierto? Ni tampoco tallar en los mensajes de amor en los árboles, que igualmente muchas veces vemos eso y vemos tallando a la gente y es, no, hay que respetarlo. Tú no quisieras que llegara alguien a rayarte a tu cuerpo, entonces es lo mismo, hay que respetar a estos seres. Así es, sí, es total respeto, no, ni siquiera hasta clavar un clavo, sí, porque antes veíamos, era muy común en los barrios que clavaban pasacalles o se clavaban pues, en los árboles para colgar hamacas o bueno, columpios, ni siquiera clavar un clavo, porque eso los afecta. Entonces es muy importante esta oportunidad que ustedes también están generando en este espacio para educar y lograr mayor compromiso de las personas. Nos debemos educar, y hablando de eso también, qué bueno repetir aquí en el programa, así como lo hemos hecho en diferentes ocasiones, de todos los beneficios que nos traen los árboles. Uy, son tantos, son muchos, 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 porque bueno, empecemos por los más importantes. Los árboles, ustedes saben que la temperatura del planeta se está elevando, sí, por la emisión de gases de efecto invernadero. Eso está muy ligado pues a la emisión de derivados del petróleo. Entonces los árboles y en el ambiente, en la atmósfera hay muchos gases, sobre todo el dióxido de carbono, sí, el CO2. Entonces los árboles, en su proceso de fotosíntesis, ellos capturan ese CO2 y liberan oxígeno. Entonces ellos captan eso que nos... Sí, es hermoso. Entonces por eso los árboles están muy ligados con esa reducción o esa mitigación del cambio climático, ¿cierto? Y de esa huella de carbono, porque está muy ligada con ese calentamiento de esos gases. Entonces los árboles tienen mucho que ver con eso, reducen la temperatura. En la ciudad hay una isla de calor. La misma ciudad genera un calor adicional, entonces los árboles reducen esa isla de calor, eso genera un confort térmico, también facilita la vida de la fauna, ¿cierto? Porque genera unas condiciones de humedad y de temperatura adecuadas. Los árboles, pues lo importante también es que están asociados a la fauna, y esa funcionalidad ecológica está asociada a una cantidad de servicios que nosotros como humanos nos beneficiamos. Esos servicios ecosistémicos que está ligado a la biodiversidad, la fauna y la flora de un lugar. Lo otro es el embellecimiento del paisaje, le aporta mucho a la salud física, emocional, mental. E incluso está demostrado que personas o enfermos de hospitales que están cerca a una zona verde o ven un paisaje verde, eso les mejora o les facilita el proceso de curación o de sanación. Espacios, son espacios para compartir con las personas. Las zonas verdes, sobre todo las públicas, son claves, y clave que tengan una buena vegetación, porque eso también permite que las personas se unan, se integren, compartan. Las zonas verdes también retienen el agua lluvia y a través de todo su follaje lo infiltran en el suelo y son una parte fundamental del ciclo del agua. Bueno, entre muchas otras. Vean lo bonito, pues ahí estábamos viendo ahorita, mientras que entrevistamos, ahí estamos viendo los pequeños. Qué rico poder tener este espacio para que ellos se eduquen, para que vengan a este espacio, lo disfruten, pero también conozcan que tienen que tener un límite con nuestros árboles, con las ardillitas y con todo lo que, la hormiguita, con todo lo que encuentren acá en el Canal Parque Telemedellín. Es para que ustedes lo disfruten, pero también para que lo respetemos, y por eso hoy queríamos como educar frente el tema y encontrar eso que Luisa preguntó, y es los beneficios. Cuando uno entiende los beneficios de algo, entiende que lo tengo que proteger. Si quisiéramos conocer más del tema, si quisiéramos conocer más de lo que pasa en el área metropolitana frente a nuestro medio ambiente, ¿dónde lo podríamos hacer? ¿Cómo podemos apropiarnos más de eso y educarnos? Sí, en la página web del área metropolitana, www.metropol.gov.co, ahí van a encontrar mucha información. De hecho, ahí van a encontrar la calculadora de carbono, pueden buscar BanCO2 o BanCO2, ahí hay una calculadora de carbono personal, y también tienen la posibilidad de compensar a familias campesinas que conservan bosques acá en el territorio. El plan siembra, ahí está. Todo el programa que realizamos para la plantación y cuidado de árboles, y un aplicativo de árbol urbano también pueden acceder a él, entre mucha información. Mucho por conocer y mejor disfrutar. Dicho, Claudia Hoyos, experta ambiental en los temas de biodiversidad y huella de carbono. Gracias por acompañarnos. La invitación a que sembremos cada uno un arbolito, ¿cierto? Y a cuidarlo, porque no solo sembrar, sino cuidarlo a través del tiempo. Así es. Qué rico, Claudia. Muchas gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. Mucho por conocer. Sí. Además, porque acabamos de descubrir que a través de la página del área metropolitana podemos educarnos lo suficiente y cómo podemos aportar y cómo descubrir cuál es nuestra huella de carbono de cada uno. Vamos a hacer ese ejercicio hoy, ¿listo? Me parece. De una, bueno, vale, señorita, las gracias. Dejo porque voy a conocer más temas. Debía saludarla aquí en Mi Parque, Tu Casa. Señorita, bienvenida. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue el fin de semana? Ay, bien, gracias a Dios, descansé, que es lo más importante. ¿Y bien de salud? Sí, muy bien, que es, mejor dicho, hoy yo diría que esto es la bendición. Es más premio, que el dinero, que otra cosa. Es el premio mayor. Sí. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Veo que tenemos a Vita Francesa, esa gran aliada que tenemos para estar siempre enérgicos y estar cargados de ese buen descanso que necesitamos. Entonces, adelante con tu buena recomendación. Muchas gracias, Manu. Muy buenos días a todos ustedes. Es un honor, como siempre, estar acá. Y hoy vamos a hablar de la Vita Francesa. Es un producto que está acá porque llaman a pedir, venga, cuando sigue saliendo la promoción, y no todos los días sale. Entonces, hoy lo tenemos para ustedes, así que presten mucha atención. La Vita Francesa es un producto completamente natural, no genera dependencia, tiene registro INVIMA, es un alimento, no es un medicamento, y eso es maravilloso, porque que no sea un medicamento quiere decir que usted no se está automedicando, y que si tiene enfermedades de base como hipertensión, como diabetes u otras enfermedades, pues la puede tomar. Resulta que la Vita Francesa contiene complejo B, y el complejo B por excelencia es el alimento de nuestras neuronas. La pregunta aquí es, ¿cómo alimentamos nuestras neuronas? Uno se alimenta pensando en que tengo triglicéridos, tengo colesterol, tengo sobrepeso, sufro de esto, colon inflamado, gastritis, pero usted se alimenta, ay, hoy me voy a comer esto porque voy a alimentar las neuronas de mi cuerpo. Yo creo que no todos nos hacemos esa pregunta. La verdad me gusta porque cuando hablamos de bienestar, buscamos no solamente el bienestar para uno, sino todos los miembros de nuestra familia. Entonces, por eso me gustaría que me dijeras, ¿lo puede consumir mi mamá, que es una mujer de más de 60 años? ¿Lo puede consumir mi sobrino, que tiene 11 años? ¿Quiénes pueden apropiarse de esta Vita Francesa? Bueno, esa pregunta es muy importante, man. ¿Por qué? Resulta que la pueden tomar niños a partir de los 5 años, y los adultos no hay una edad determinada, siendo un alimento y conteniendo complejo B, que ayuda al proceso y la comunicación de sus neuronas, ayuda a las personas que sufren de cansancio físico y mental, de agotamiento severo, de dolores neuromusculares. Y le voy a decir cuál es ese dolor neuromuscular: el que usted tiene ubicado en la espalda y que toma analgésicos, van del médico, se hace pañitos, se unta crema, se va a spas para que se lo quiten, pero el dolor permanece. Eso es un dolor ocasionado por el cansancio de sus neuronas. ¿Y cómo se cansan las neuronas? Por no tener un sueño reparador. El momento en el que nuestras neuronas descansan es cuando dormimos, porque ya todo el tiempo están también trabajando, pensando, mandando órdenes a los órganos. El hecho de que usted pueda dormir y tener un sueño reparador, muy diferente a dormir y no reparar, que lo puede hacer, cuando usted repara, ¿qué pasa? Su cerebro segrega una sustancia que se llama melatonina, y esta sustancia repara el sistema inmune, defensas, sistema endocrino, toda la parte hormonal, sistema óseo, sus huesitos, sistema muscular, y usted lo trae, levanta con energía, con ganas de vivir, como nuevo. Y en los niños es maravilloso. Tú me preguntabas ahorita, Manu, ¿sí? Que a partir de qué edad. Pues a partir de los 5 años, ¿por qué? Ellos están en un proceso de crecimiento y desarrollo, y uno piensa, ¿será que están creciendo solamente sus huesitos y sus músculos? No, a ellos les crecen sus órganos, y como órganos menciono el corazón, el cerebro y el cerebro. Allí vamos a lograr alimentar las neuronas de nuestros niños, en especial estos niños que sufren de déficit de atención, que no se concentran fácilmente, que no retienen la información de la profe, que se le olvida lo que aprendió hoy, que usted estudió con él toda la tarde, toda la noche, el otro día presentó el examen y no lo sacó bien porque, pero usted estudió con él, ¿qué pasó? No retuvo la información. Estos niños es bueno darles complejo B, y no necesariamente porque no tengan capacidad de aprendizaje, no, ellos la tienen, solo que las neuronas necesitan complejo B para concentrarse, para comunicarse muy bien. Yo sé que muchas mamás en este momento, con la información que acabaste de entregar, sí, se timbraron y dijeron, yo creo que mi chiquito necesita eso y yo también lo necesito, y hablábamos también de los abuelos. Entonces, ¿cuánto me cuesta? También te quería preguntar, ¿Al qué tiempo yo puedo empezar a evidenciar que me está funcionando la Vita Francesa? Esa es una de las ventajas que tiene este producto. Cuando usted lo empieza a consumir, usted empieza a ver diferencias, a ver cambios en su vida, por ahí a los 5 o 6 días. Super. Póngale 8 días, mucho, porque hay personas que podrían ver, pero usted a los 8 días ya empieza a sentir que puede dormir muy bien, que se levanta al otro día con ganas, con energía. El precio es muy económico en una promoción que manejamos aquí para ustedes en Mi Parque, Tu Casa. Resulta que una sola caja vale 25.000 pesos. Hoy vamos a enviarle, como siempre, por el precio de 2, las 5 que están viendo, por 59.900 pesos. Allí está incluido el IVA, está incluido el domicilio, y además, si usted llama ya a nuestras líneas, está dentro de las primeras 25 personas, se va a llevar este bafle. Este bafle tiene para micro SD, USB, ahí sonó, Bluetooth, radio. Es un bafle buenísimo, es portátil, recargable, así que el mero bafle vale 50.000 pesos. Marque a nuestras líneas ya y se va a llevar todo esto por 59.900 pesos. Le regalamos el bafle y ya no más, todas estas Vitas por el precio de 2. Marque ya, 322-7172, 322-7172, y hay un WhatsApp, 300-448-8689. Respuestas cortas, ¿cuánto me cuesta? 59.900. ¿Cuántas me llevo? 100 pastillitas, 5 cajas. Muy bien, ¿cuál es la sorpresa? El bafle. ¿A qué número marco? 322-7172. Listo, mire, te pague por estar acá en Mi Parque, Tu Casa, y esa es una recomendación. No, una maravilla, a mí me encanta venir acá, este programa transmite mucha paz. Y haces parte del equipo también. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto regresamos con más. Yo necesito tomar la pastilla. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y mientras Manuela estaba con Jessica, yo les tengo que confesar que yo me quedé contemplando este espacio nuevamente, Manu, y definitivamente somos muy afortunadas porque aquí tenemos sombra, tenemos lo que ella decía, eso regala como, pues vivimos en una ciudad de la eterna primavera donde a veces el calor es insoportable, y nosotros acá sentimos ese fresquito, ese aire fresco que nos regala como ese bienestar todos los días. Pero también sale a ver el jaramillo y nos pega con toda y nos broncea, pero eso es lo rico de disfrutar de ese cambio que tenemos, de ese cambio climático que tenemos también aquí, y podemos disfrutar de Mi Parque, Tu Casa. No lo disfruta mucho John Wick, pues, que es nuestro director de cámaras, que le mandamos un saludote y un besito para él, pero lo rico de poder disfrutar de este set que tenemos acá en la parte exterior del Canal Parque Telemedellín, del edificio de Telemedellín, un espacio que está dispuesto para ustedes. Pero yo quiero que hablemos de una vez del descanso. Veníamos hablando del descanso reparador, del sueño que debemos de tener y que realmente cuando dormamos estemos reparando para levantarnos enérgicos, como también podemos utilizar los masajes, sí, para podernos apropiar de este tema que necesitamos necesitamos descansar, y el ser humano cuando no descansa se vuelve mal geniado, no aprovecha bien los alimentos, no se le puede hablar ni por equivocación, entonces tenemos que hablar de la importancia del descanso. Así es, y para eso hoy trajimos a una tocaya, se llama Luisa Fernanda Valencia Flores, ella es masoterapeuta y vamos a hablar hoy con ella del sueño, de la importancia de este, como decía Manuela, muchas personas literalmente se enferman cuando no pueden dormir bien. Luisa Fernanda, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por invitarme a este programa, me alegra mucho estar aquí, que me regalen este espacio, digamos, para compartir un poco lo que he leído, porque en realidad no es que sea experta en el tema, lo que sé es porque me he tomado el tiempo, toda la vida he tenido problemas por descansar, digamos, no en que me dificulte dormirme, sino en el tema de que sea reparador. No, de tener la disciplina de dormir bien, de acostarme temprano, de la higiene del sueño. Exacto, de la higiene del sueño. Entonces, muy bien, pero desde tu profesión, desde lo que eres experta, has podido vincular el tema del descanso y el sueño, y por eso puedes hablar un poco de lo que has podido descubrir pues contigo y con tus pacientes. Entonces, cuando hablamos del descanso, lo que has podido descubrir, y cuando hablamos también del masaje, ¿cómo se vincula todo esto? Bueno, todo esto tiene relación en que muchas veces nosotros, y ahora más con la cultura que manejamos tan acelerada, pues digamos que con la pandemia volvimos a bajar un poco ese acelere y ese movimiento de la vida que teníamos, pero culturalmente habíamos cogido un ritmo de vida bastante apretado y acelerado, acostarnos tarde, levantarnos temprano, mil cosas por hacer, y el descanso lo último, o sea, dormir lo último, cuando tenga tiempo duermo, y realmente igual de importante que nuestro trabajo, que nuestro estudio, que nuestra familia, que todo lo que nosotros ponemos como prioridad, igual de importante es nuestro descanso, porque si nosotros no tenemos algo no podemos regalar de eso, sí, lo que uno no tiene no lo puede dar. Cuando estamos descansados o cuando sentimos pues como tenemos un sueño reparador, súper chévere lo que estaba hablando ahorita la chica que vino al programa, súper interesante, porque el tener un buen descanso nos lleva a tener una buena emocionalidad, una mente sana, un cuerpo sano, todo esto relacionado con el tema de los masajes es un equilibrio que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida, porque el descanso es igual de importante, como ya lo había mencionado, y hace parte fundamental, digamos, a la hora de hablar ya de pronto de las personas que hacen ejercicio. De pronto, Manu, que habías mencionado, que ahora te escuché pues hablando de un tema muy bonito, y decías que eras una persona muy activa, igual que todas esas actividades que hacemos al diario vivir, es igual de fundamental el sueño, porque hay muchos, voy a mencionar cuatro importantes puntos y aspectos que tenemos como consecuencias positivas a la hora de descansar bien. Uno de ellos es el aprendizaje. Cuando nosotros en el día pues estudiamos, trabajamos, compartimos con diferentes personas, aprendemos cosas nuevas, y a la hora de dormir, una de las consecuencias o uno de los beneficios positivos, valga la redundancia, de descansar es... En el cerebro se crean unos puentes neuronales y se solidifica ese aprendizaje que tuvimos durante el día. Cuando nosotros no descansamos bien, ese aprendizaje es muy mínimo, el porcentaje de aprendizaje de lo que vivimos durante el día se reduce mucho, por eso a veces somos personas olvidadas o desconcentradas durante el día cuando no descansamos bien, todo esto afecta cuando no descansamos bien. Por segundo, que me parece muy importante, es el tema de la desintoxicación y la reparación del cuerpo como tal, de la parte fisiológica del cuerpo. A la hora de dormir, voy a hablarlo muy coloquial para que todos lo entendamos, se apaga la casa, o sea, el cuerpo se apaga. Se apaga la fiesta, se apaga todo el desorden, y quedan las personitas que tienen que arreglar, que tienen que limpiar todo lo que hicimos durante el día. Todo esto es muy importante, porque cuando hay acumulación de estas toxinas, posterior a eso pueden llegar enfermedades, infecciones, obesidad. Y la obesidad no es que llegue porque no descansemos, sino porque posterior a no descansar nos levantamos con ansiedad, con mal genio, y muchas veces todas esas emociones las queremos contrarrestar con comida. Comida chatarra, dulces, todo lo que no nos hace mucho bien. No descansar realmente afecta bastante en nuestra salud. Dicen que las personas que descansan bien, que tienen un descanso bueno, dice que es entre 7 y 8 horas en los adultos, ¿sí? Depende de la edad, también varía mucho las horas que debemos descansar. En los adultos son 7 a 8 horas, cuando se descansa esto, se reducen exponencialmente el riesgo cardiovascular, enfermedades del corazón, ataques al corazón o enfermedades derivadas a este. Cuando descansamos bien, tenemos menor riesgo de tener este tipo de enfermedades. El tema pues como del ejercicio, a los que les guste pues como este cuento, mejora el rendimiento. Hay muchos estudios científicos, experimentos con deportistas de alto rendimiento y con deportistas por hobby, que han demostrado que las personas que descansan bien mejoran el rendimiento. Y si nosotros queremos crecer, hipertrofiar, bueno, depende del objetivo que tengamos, quemar grasa incluso, que es un cuento pues que nos interesa mucho a las mujeres, el descansar bien nos ayuda a quemar mayor cantidad de grasa, a reparar bien nuestros músculos para poder sintetizar todo eso que se trabajó, porque si vos le pegas y le pegas y le pegas al cuerpo y no le das descanso, nunca va a poder recuperarse y va a poder crecer. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Haciendo la similitud como con alguien que cogen y le golpean y le golpean y él trata de levantarse, pero no, otra vez nunca va a crecer, Luisa, nunca va a avanzar. Son muchos los beneficios, muchos, sí, digamos que para el bienestar del día a día de cada persona, pero hay muchas personas que están sufriendo porque no logran descansar. ¿Qué terapias podemos encontrar como para lograr, por lo menos al inicio, empezar a descansar y a dormir un poco más? Claro que sí. Bueno, yo puedo hablarles por el lado de mi profesión, sí, en la parte de la masoterapia. El masaje es un arte hermoso y trae demasiados beneficios a nivel de todo el cuerpo, a nivel mental, a nivel emocional. Vos en una terapia podés conectar con esa persona y brindarle un montón de beneficios, y uno de ellos es que cuando se realiza el masaje, el ciclo del sueño, se regula, porque el sistema se empieza a... Nosotros en el cuerpo liberamos un montón de neuronas, neurotransmisores, hay un montón de cosas trabajando por dentro en todo lo que hacemos, y no es una excepción a la hora del masaje. Hay una elevada secreción de dopamina, entonces eso hace que nuestros niveles de excitación se bajen un poco y nos ayuda a la hora de ir a dormir. Siempre que voy a donde algún usuario y realizo pues terapia con él de masaje, esa es una de las cosas que agradece. Hoy voy a poder dormir bien, sé que hoy voy a poder descansar, aparte de muchos beneficios también. Y podríamos hablar también de un automasaje. Claro. Antes, cuando uno tiene todo el protocolo, todo el ritual para irse ya a la cama, cambiarse la ropita, yo muchas veces, pues la mayoría de veces lo que hago es que me baño, o sea, hago mi ritual de poder ir al descanso. ¿Ese automasaje también sería válido ahí? Claro que sí, el masaje es algo natural. Sí, el masaje viene con el hombre. Si vos pensás en cuando te caías chiquita, la mamá que hacía, lo primero que hacía. Sí, claro. Me duele la barriga, mamá. Una cremita, aunque cualquier cosa. Me mandaba a acostarme boca abajo. Yo sé que nos está viendo en ese momento. Bueno. Mamá, me duele el estómago, acuéstese boca abajo. Mamá, me duele la cabeza, acuéstese boca abajo. Yo no sé por qué, pero... Y lo mejor de cuento es que le funcionaba. Y bueno, entonces... esa es otra técnica. Pero sí, el masaje viene con el hombre. Somos muy físicos, el acariciar, todo eso hace parte del masaje natural. Ya lo demás es técnica y fisiología y más cosas de estudio y teoría. Pero claro que sí, el automasaje siempre va a ayudar, consentirnos, es que eso es amor propio, el descansar también, el darnos cariño. Un automasaje claro que aplica. Compras el aceitico, que tenga una esencia que sea relajante, lavanda por ejemplo, porque también influye mucho. La aromaterapia es un cuento también muy interesante. La lavanda es mágica. La lavanda es una de las esencias que ayuda a disminuir esa excitación que tenemos en el cerebro. Luisa, fuera del masaje, ¿qué recomendación ya para finalizar le puedes dar a todos los televidentes que de pronto, pues normalmente cuando tenemos muchas cosas por hacer y pendientes para el día siguiente, la mente no se queda en silencio? Sí. Y es muy difícil conciliar el sueño precisamente por eso. ¿Cómo calmar nuestra mente para lograr dormir? Listo. Voy a hablarlo muy personal porque pienso también en la frase que ahora Manu dijo al inicio del aquí y el ahora, que es una de las cosas que hay que trabajar bastante, porque todo el tiempo estamos planeando, 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 planeando y no somos conscientes de que estamos aquí. Yo no sé si aquí salgo en la moto y voy a llegar a la casa o no, pero hay que disfrutar el momento y ser conscientes de lo que voy a hacer. Voy a descansar. ¿Qué me sirve a mí, por ejemplo? Cuando tengo muchas cosas por hacer, escribirlo. Escribirlo es una manera muy buena de descargar eso que tienes en la cabeza y ser consciente de, mientras duermo y pienso en todo, ¿puedo resolver lo que tengo que hacer mañana? No, es hora de descansar, vamos a descansar, vamos a escribir lo que tenemos que hacer, vamos a utilizar una agenda, todo lo que planeamos organizado y que esté... Que en cada momento que vivamos demos lo mejor de nosotros en ese momento. A la hora de descansar, descansemos bien. Y lo que se pueda resolver, se resuelve. Y lo después, que no, hay que darle su tiempo. Exacto, no hay que gastar energía en lo que no podemos controlar. Muy bien. Luisa, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Dónde podemos saber más de ti? Claro que sí. Por el lado de mi marca personal, Hih Masioterapia Integral, arroba Hih Masioterapia Integral. Por ahí me pueden encontrar en la parte pues, de la marca. Y mi Instagram personal, pues también luisa.fvf. Y no sé si mi contacto lo puedo dar. Claro, sí, dale. Bueno, 320-699-0070. 320-699-0070, ese es mi número, donde me pueden contactar también por algún servicio de masoterapia. Con todo el amor y con todo el gusto los atendería, porque me apasiona bastante esto. Se te nota, Luisa, gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, tu Casa. Me encanta el color de tu pelo. Ay, gracias. Nosotras tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos con más de Mi Parque, tu Casa. Estás viendo Mi Parque, tu Casa. Y seguimos avanzando aquí en Mi Parque, tu Casa. Como les decía al inicio del programa, qué rico poder conocer más sobre los cristales, los beneficios, cómo recargarlos, cómo intencionarlos. Y entonces hoy especialmente, ¿usted qué signo es, señorita? Piscis. Piscis, el último. Así que se me aguanta. Yo soy Capricornio, así que también me aguanta muy bien. Para aquellas personas que son del signo Aries, hoy les vamos a hablar, va a ser una terapeuta energética, quien será la persona que les diga cómo conectar ese cristal con su signo zodiacal. Hola amigos de Mi Parque, tu Casa. El día de hoy vengo a explicarles sobre una piedra muy especial para el signo Aries. Recuerden que el signo Aries es de los nacidos entre el 21 de marzo y el 20 de abril. En su mejor faceta, los arianos son personas muy vitales, muy positivas y muy enfocadas en sus proyectos, así que esta piedra te va a servir muchísimo. Es el jaspe rojo. El jaspe rojo es una piedra que inyecta positivismo, que nos enraiza y nos conecta con la vida, que nos enfoca en nuestro propósito, pero nos genera una pasión de una manera muy equilibrada. Así que Aries, usa esta piedra porque te va a ayudar a lograr todos tus proyectos en una forma muy equilibrada y muy armoniosa. A Katherine, muchas gracias por esa información para las personas del signo zodiacal Aries. Muy interesante eso, mano. Sí, mañana tendremos otro y así todos los días vamos desarrollando cada signo zodiacal. Me toca esperar mucho. Manu, este mes fue el mes de la diversidad y la invitación desde la alcaldía, la invitación desde nosotras es a que digamos más amor, menos juicios, más diversidad, más porque todos somos iguales. Y hoy Telemedellín tiene inclusive una programación muy interesante porque hoy también es el Día Internacional del Orgullo Gay o del LGTBI+. Sí, así es. Entonces, por eso queremos contarles que después del noticiero a las 8 de la noche va a haber un especial con Medellín Diversa. Ese es el programa que realiza Yesenia Leudo y Cristian. Hoy queremos que ustedes se conecten con eso, que abramos el espacio y que respetemos el otro. El respeto por el otro es tan importante. También vamos a tener el programa del Consejo de Medellín de Frente. Se va a hablar también sobre la población LGTBI, por supuesto, aquí en nuestra ciudad. Así es, y a las 9:30 de la noche en Medellín de Película, pues va la peli Mariposas Verdes. Así es, por eso les tenemos esta invitación para que ustedes se conecten con un poco de lo que van a poder disfrutar de esta película Mariposas Verdes. Nací para decidir por mí mismo. ¿A qué vine yo al mundo? ¿Qué, Mateito? Mateo es un chico inteligente que se enamora de Daniel. ¿Le gustó? Él deberá luchar contra las adversidades para obtener la felicidad. Usted, como siempre, metiéndose en problemas. Lucas comenzó. Me voy a convertir en una causa. Es la hora que he elegido para hablar por todos los que no tuvieron voz. Mariposas Verdes, en Medellín de Película, el lunes 28 de junio a las 9:30 de la noche por Telemedellín, Aquí Te Ves. 9:30 estaremos ahí muy conectaditos y hoy también les tenemos una invitación para que ustedes identifiquen si están en un amor tóxico, mano. En una relación tóxica, ¿cómo identificarlo? ¿Cómo saber que estoy ahí metida o metido en esa relación y cómo me puedo salir de eso? No solamente con la pareja, también hay amores tóxicos con amigas, familia. Con la familia. Sí, señor, con muchos entornos. Por eso hoy en esta cápsula de bienestar tenemos a Carolina Silva, ella es psicóloga y nos va a hablar precisamente cómo identificar patrones tóxicos de las relaciones. Hola, vamos a hablar un poco sobre cómo identificar patrones tóxicos de relaciones. No es casualidad las parejas que has escogido a lo largo de tu vida. Por lo general es tu inconsciente quien las escoge y las escoge basado en tu historia personal. Entonces, si nos vamos un poquito hacia atrás, cuando eras niño o niña, cómo te relacionabas con tus padres o con tus cuidadores principales o la manera en que ellos se relacionaban entre sí, fue la idea en que empezaste a guardar en tu inconsciente sobre lo que es el amor y hoy las sigues viviendo. Identificar si estoy o no dentro de una relación tóxica primero es si constantemente siento que no soy suficiente, que esa persona me está pidiendo que cambie constantemente actitudes o comportamientos, si controla todo lo que yo hago, digo o siento, si se presenta maltrato físico o psicológico, si se presentan sensaciones de baja autoestima, culpa, angustia, ansiedad, si no siento que sea capaz sola o solo, si esa persona no está, siento que algo me falta, que estoy incompleta. Para ser pareja, primero hay que ser sí mismo. Entonces debes reforzar el amor propio, la relación contigo, el saber estar sola o solo, el disfrutarte, para que eso lo compartas con un otro. Si sientes que esa relación en la que estás no es coherente contigo, es importante que lo revises. Muy bien, esa era la cápsula de bienestar, que recuerden son los lunes, miércoles y viernes. Y con eso despedimos Mi Parque, Tu Casa. Recuerden que la cita es a las 9:30 de la mañana, 9:35 de la mañana, 9:30 para que se empiecen a sentar con el tintico ahí y se conecten. Gracias por acompañarnos. Mañana nos vemos, 9:35 de la mañana. Chao, chao. Nos vemos, chao, chao.